Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué función es? ¿Y qué hace la tangente en qué punto? Tangente a esa función en x igual a menos 1. Pues muy fácil. La expresión que te tienes que aprender es esta. Igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0, que es la pendiente en ese punto, por x menos x sub 0. ¿Dónde? Y es la función, igual a f de x. X sub 0 es el punto. Y ya está. Entonces, ¿qué hago yo? X sub 0 vale menos 1. Luego hago f de x sub 0, que sería sustituir x sub 0, es decir, menos 1 en la función. Sería 4 menos 3 por menos 1 al cuadrado más menos 1 al cubo. Sería 4 menos 3 menos 1. Cero. Luego tendría que hacer la derivada, que es menos 6x más 3x cuadrado. ¿Vale? Y ahora hago f' del punto de menos 1, que sería sustituir menos 1 aquí. Menos 6 por menos 1 más 3 por menos 1 al cuadrado. Sería 6 más 3. 9. Y ahora sustituyo en la fórmula. Sí, esa es la pendiente. F de x sub 0 sería 0 más f' de x sub 0, que sería 9, por x menos x sub 0, que es menos 1. ¿Okay? No, esa es la recta tangente a esa función en un punto. La recta tangente que yo cojo un punto cualquiera de la función x sub 0 y esa es la recta que toca esa función en ese punto. Esta recta. Esa es la ecuación de esa recta.